no habéis entendido la idea. Mabe, tú tienes 7 palabras, ¿es verdad? Sí. Pues os las repartís entre la gente del grupo. Yo voy a buscar esta, yo voy a buscar esta, yo voy a buscar la otra. ¿Estamos? La apuntamos en nuestro cuaderno, la que nos haya tocado. ¡Carlos! ¿Vale? Y ahora, en unos minutos, un par de minutos o tres, que ya os lo he dejado, decíamos, a ver, yo he buscado esta información de la piel y lo leemos a los compañeros. Y ahora dice ella, pues yo del agua he encontrado esta información y se la leo a los compañeros. ¿Estamos? Sí. Una vez que tenemos la información, tenemos que elaborar la hipótesis. La hipótesis es lo que tú crees que va a pasar cuando añado los tres líquidos. ¿Quién se va abajo? ¿Quién se va arriba? La hipótesis no se busca nunca en internet. Es poner lo que uno cree que va a pasar. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Es que estoy viendo que la gente está buscando la hipótesis en internet. Que no, hay que buscarla en la hipótesis. Pues mira, yo creo que va a pasar esto. Cuando cada uno haya dado su idea de lo que va a pasar, volvemos otra vez al equipo y decimos, vamos a ver, pues yo creo que la miel se va a ir para el fondo. Y ahora dice ella, pues yo creo que también. ¿Todos estamos de acuerdo? Ponemos, nuestra hipótesis es que la miel se va al fondo. Y esa es la que tendréis que leer aquí en vuestra radical. Yo quiero una hipótesis por equipo, no cuatro.